Y nos fuimos en 3, 2, 1. ¡Muñeca! ¡Carajo! Llevo toda la puta vida orando y al fin Dios me escucha. Y está conmigo hoy, Chiquitar, puñeta. El culo de pelado. Yo pidiéndole oración tras oración y al fin escuchó. Y aquí está, disponible con nosotros, ¡Octógona! Tenemos a Dios con nosotros. ¿Qué pasó? El Dios de la lucha libre, mi gente. Chiquital. Chiquital en el club de los desvelados. ¡Diablo! ¿Qué cosa es así? Increíble. Ahora, todo un sueño. Wow, Chiqui. Ahora, pidan que seamos humildes. No se puede ser humilde si eres el mejor. ¡Ah! No se puede ser humilde si eres el mejor. ¡Ah! Eso es así, no se puede. La foquita libre en la casa. Cualquier descendencia sanguínea de cualquier tipo de invader, aquí estamos disponibles y los vamos a hacer carne molida, cabrón. ¡Carne molida! ¡Wow! Chiquito, diablo de corazón. Maestro, usted es un gran dios de la lucha libre. Usted para nosotros es lo más grande. Tenerte aquí con nosotros es algo increíble, man. Primero que todo, gracias a ustedes. Un saludo cordial para la bola de indígenas que nos están viendo y escuchando en este momento. ¡Sí, señor! A todos los anormales y a todas las personas inteligentes como nosotros que están aquí, sí que vamos a estar un ratito aquí discutiendo, hablando de cosas y enseñándole a toda esta bola de mamado cómo es que se hacen las cosas. Habló Dios. Habló Dios. Habló papá Dios. Chiqui. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Yo quiero saber, empezando, mano, ¿de dónde sale tu nombre, Chiquistar? ¿De dónde? ¿Tú siempre fuiste una estrella? Bueno, primero que todo, mi apodo desde que yo era pequeñito, la Chiqui. Ok. Pero entonces el señor Tejano, que en paz descanse, hace unos 45 años atrás me dijo, no, vamos a ponerte Chiquistar porque se ve más comercial que digan en esta esquina Chiquistar que en esta esquina José Laureano. Y esa fue una de las razones. Wow. Y ahí es que nace Chiquistar. Y ya todo lo demás es historia. No, todo lo demás es... Oye, estuve viendo unas luchas tuyas, hermano, y una que me llamó la atención fue la lucha donde te cortan el bigote, la cabellera, mano, hasta los pelos del pecho, brother. Ay, ustedes vendían un super sí. Show que ya no se ve, mano. No, ya en estos tiempos, la nueva generación ya no se ve. No se ve, lleno completamente. Ya no se ve nada de eso. Y nosotros, muchos de la nueva generación nos llaman momia, pero nosotros somos icon, somos leyenda. Ellos aprendieron de nosotros y ellos en el futuro también van a ser leyendas como somos nosotros. Y quizás también a ellos le llamen momia. Pero esto, como yo siempre digo, esto no es cuestión de saber bolas de mamao. Esto es cuestión de tener el número del teléfono del que sabe. Y todos ustedes tienen mi número de teléfono. Otro más. Ahí otra más ahí. Más nada. No nos pidan que seamos humildes, cabrones. Yo en ese momento en que, no sé si fue cuando televisaron la lucha, ya había pasado, por supuesto, nosotros limitados a que nos presentaran el showcito en la televisión. Algunos podíamos ir, algunos a veces no podíamos ir. Pero en el momento en que eso es así, transmitieron la pelea o la lucha en la que tú peleaste la cabellera, que era cabellera, careta versus cabellera, yo soy fiel creyente de las caretas, como Pepe. Habíamos personas que tal vez éramos muy niños. Y créeme, Chiqui,
que yo siendo niño y hubiese estado ahí, yo le saco el pellejo al Invader. Yo le saco el pellejo a todos los cabrones gringos que se atropellan, que se atrevieron a tocar al gran yo y maestro. Chiquita. Brother, es que he vivido con ese sentimiento toda mi puta vida. Esa rivalidad todavía sigue. Esa rivalidad fue real o se bajaban del ring y cada cual por su lado. No, esa rivalidad siempre estuvo latente. Al día de hoy todavía sigue latente. De hecho, yo le pedí una última lucha a la pelota de mierda esta del Invader y nunca me la quiso dar. Muchas personas del mundo entero inclusive hicieron videos pidiendo esta última lucha, pero el tipo nunca quiso hacerla, no sé cuál fue la razón, pero sigo siendo el mejor, le guste o no le guste, y aquí hay Chiquistar para rato. O sea, yo sigo siendo el icon, la leyenda, el dios de la lucha libre, lo más grande que ha parido barriga madre en este país, natural de la capital de Puerto Rico, Vega Baja. Eso es donde está todo el mundo. Atendiendo a Papá Dios Chiquistar. Así mismo es. Chiquistar. Cuando la gente dice, pídele a Papá Dios, cabrones, dame el Chiquistar. Te contesta y te concede los milagros. Mira, Chiqui, tú sabes que The Rock se copió de ti. Tú lo sabes, ¿verdad? Eso es así. Ok, pues estás al tanto. O sea, totalmente. Sí, papi, eso es correcto. Yo vi, la fecha de la... Tú estabas entrevistando a Miguelito Pérez. Y le quedó cabrón. Y papi. Y le preguntaste, sí, ¿cuál es tu nombre? Miguelito. Pa, y le quitaste el micrófono rápido. Pop, tú fuiste el primero. El primero que hizo eso en la televisión, él fue el primero y después. Es que es un movimiento, totalmente, es que, ¿sabes? El erudito, mira, el genio no necesita una contestación de un simple plebeyo como lo era, ¿cómo que se llamaba él? Miguelito Pérez. Miguelito Pérez, cabrón. Miguelito. Ah, y le diste la oportunidad. Miguelito. La primera entrevista traíste tú. Eso es así. O sea, yo siempre me distinguí por eso, ¿sabes? En el micrófono. Y yo hacía lo que me daba la gana. Y la madre que dijera algo. O sea, esa era mi sección. Yo hacía lo que a mí me diera la gana. No tenían que decirme nada. Como yo siempre he dicho, tú solamente dime el final. Lo demás lo hago yo. Y así era que yo lo hacía. Y hoy por hoy se me reconoce como el maestro, señor y amo del micrófono. Siempre. Que no se olvide a todos esos que tratan de imitarme, pero se van a quedar en eso. En solamente una imitación barata, porque el original está aquí. Eso es lo que yo digo. El original tiene a capacidad. Y Chiquistar salía con esa carisma y ese hall de hijo de la gran puta, papi, que todo el mundo quería este cabrón. Pero papi, a la misma vez tú mirabas para una esquina de papi, estaban las camisas negras con el Chiquistar, pero óyeme, una cosa increíble, mano, que eran muchos los que lo querían también. Óyeme, yo vi que gozaba cada vez que todos los chiquistarianos iban. Una vez metimos 800 chiquistarianos en una cancha y todos ellos pagaban. Yo vi que contento, ya tú sabes, aparte de las empanadillas que se hartaban. Pero nosotros le dimos luz a la lucha libre. Ese grupo de muchachos le daban ese picante a todas las carteleras porque ellos se envolvían. Y por eso es que esta nueva generación debe aprender. O sea, sí, Star Corporation sigue viva y somos más de 10,000 personas alrededor del mundo. Un saludo para todos los chiquistarianos que se encuentran en las Fuerzas Armadas también. Maestro, con todo el respeto, si me permite la palabra, por favor, maestro. Adelante. Le ruego de favor que hay que hacer para pertenecer a Star Corporation, porque yo tengo cientos de años y de verdad yo necesito pertenecer a esa gran familia, porque no simplemente representa a Chiquistar, representa este sentimiento que nosotros tenemos. Cuando hoy en día no se le puede ni decir mono a tu rival porque ya es racista. Ya es así, sí, eso es así. Ya no, cuando yo vi al gran Dios Chiquistar partirle la madre al padre, después
al hijo. Al hijo. Maestro, a usted lo que le faltaba era jetar al Espíritu Santo y se quedaba con el mundo. Usted literalmente gobernaba el mundo entero si le llega a partir la madre del Espíritu Santo. Porque se la partió al mono de Carlos Colón. Después se la partió al tipo este que, ¿cómo que se llamaba el hijo? Carly Colón, que escupía manzana y tenía la frotego. Eso fue después, Después que Chiquistán le dio la pela, fue que él cambió. Tuvo que cambiar la calle. Se tuvo que largar. Porque le metieron al pai, le metieron al hijo. Y llegan a traer el Espíritu Santo. Increíble. Se quedaba con todo. Eso es así, por eso, o sea, es que antes nosotros le dábamos mucha credibilidad, teníamos pasión por lo que era la lucha libre profesional, lo que hoy en día no está ocurriendo, y nosotros nos entregábamos 100%, o sea, nosotros, sí. La idea era poner culos en la silla en cada cancha y en cada parque. Exacto. Y nosotros nos encargábamos de darle la promoción necesaria para que las canchas se llenaran, porque la gente lo que quería era que o Carlos Colón o el Tráfala del Invader me patearan el hígado. Y salían todas las cosas al revés. ¿Por qué? Porque queríamos que toda esa gente volviera la próxima semana. Antes se hacían unas historias larguísimas. Queremos la última pelea. Sí. Queremos la última lucha entre... Maestro. Eso te iba a decir. Usted indique. Y yo mismo voy personalmente. Y agajo al Invader y lo traigo al ring. Yo personalmente voy jato al Invader. Voy a raptar al Invader y lo traemos al ring y vamos a ver cómo el Chiquistán le termina la vida. Terminado. Mira, así, y volviendo, le traemos al Invader. Volviendo a todo lo que te decía, o sea, los equipos creativos de aquel tiempo hacíamos historias para años. La historia de Carlos Colón y Abdullah duró 30 años. La historia del Invader y este servidor duró 25 años. Y todavía, si se atreve. Y todavía seguimos. Pero no es como hoy. O sea, hoy yo lucho contigo, mañana lucho contigo y al otro día contigo. Eso no tiene sentido, tú sabes. Uh-huh. Hay que hacer las cosas bien o no se hace. A matarse ahí uno a uno. Y ya no hay ni sangre en la lucha libre, ¿viste? No, ya no hay nada de eso. Y al fanático, especialmente al boricua y al latino, lo que le encanta es la lucha de alambres de púa, de andamio, lucha de silla, lucha jamón. Hablando de andamio, yo te vi de uno que te tiraste como con el Invader 3, creo que fue la pelea. Eso es así, lucha de andamio con el Invader número 3. ¿Cómo? Con el Invader número 3 fue. Hicimos 3 luchas de esas. Wow. Y gracias a Dios ya se acabaron. Y como al año, Carlos Colón, me acuerdo que me dice, oye, campeón, vamos a hacer una lucha de andamio. Y yo le dije, perfecto, vamos a hacerla, porque no te subes tú y Abdullah, canto de cabrón. Es de marcar. Ya no. Óyeme, pero está cabrón, porque yo vi una en la que tú caíste, brother, con las piernas. O sea, tú amortiguas la caída con las piernas o no te tiras de espalda completo. ¿Cómo es la vuelta ahí? Porque te podías partir las piernas, chiqui, cuando bajaste. Sí, no. Sí, ahí no, ahí la caída lamentablemente es de pie. Hoy día todavía yo siento el dolor. Todavía quedan los estragos de esas 3 caídas. Wow. Pero si se podía caer de espalda, filete. Pero lamentablemente no se podía. Y los estragos están ahí ya. Mis rodillas están que no sirven para mucho. Pero le dimos un espectáculo de calidad a cada ciudadano, cada persona que iba a las canchas. Chiqui, yo te voy a decir algo. Para mí, yo creo que ni la WWE se llenaba de la manera que se llenaba la lucha libre de Puerto Rico en ese tiempo, ¿viste? Eso es correcto. Es como te digo, nosotros nos entregábamos en pasión, en alma, cuerpo, vida, para darle un buen producto al fanático. Por cada centavo que ellos pagaban, nosotros se lo devolvíamos en acción. Eso es lo que yo digo, mano, que hoy día es los nenes lindos y los tiempos cambian. Maestro, le pregunto, ¿por qué en el tiempo de antes el espectáculo si era la lucha y no tanto como hoy en día que se toman 7 minutos en presentación, 40,000 fuegos artificiales, le ponen la canción de qué sé yo qué puñeta? Y cuando viene a ver la actuación, porque prácticamente ya se ve una actuación, maestro. Antes no.
Antes no se veía actuación, antes se dudaba. Y ahora sí, maestro, podemos ver el puño en el aire. Óyeme, mi abuelo, que es fanático de lo que es la lucha libre de antes, si tú le dices que, ¿sabes? Tú le decías que la lucha libre era de mentira, él quería pelear contigo. Sí, te daban. Sí. Una cosa, maestro, lamentablemente, es que los tiempos han cambiado un montón, tú sabes. Es como tú dices, se ponen a dar un show de hablar tanta mierda y fuegos artificiales, mucha estupidez, y cuando viene el momento de la verdad, ya la gente está aborrecida, ya la gente no le interesa la lucha. No era como en antaño, como digo yo. Eso era el toma y dame desde que empezaba la lucha hasta que se acababa. Brother, yo vi una lucha en la que estabas tú, creo que era Abdulaz de Buche y era otro más, y abajo estaba el Invader número uno, número tres, Carlitos Colón. Rockstar era. Y ustedes estaban en el ring y ellos entraron y ustedes no nos dejaban entrar. Una cosa cabrón. No, sí, se sentía la presión. Sí, desde ya tenían presión. Qué cabrón. Ya estábamos con presión. Aquí llegué y mírame. No, cabrón. Nosotros, no. A opresión, a pelear desde el instante. Nosotros siempre pensábamos en el público. O sea, cada movimiento que hacíamos en ese cuadrilátero era pensando en un público que estaba ahí, un público que pagó, que gritaba y todo, donde la gente te daban muletas, te daban bastones para que tú le dieras al oponente. O sea, a mí una vez una señora me tiró con un marrón en la cancha bajo techo de Cagua. Cinco libras. Ese marroncito yo lo tengo todavía actualmente aquí en mi casa. Tiene 38 años. <en el tío. risa> había gente que te odiaba, de verdad. No, antes la gente era bien apasionada de la lucha, ¿sabes? Se vivía la película de una manera increíble. Esa era la idea. ¿Qué lucha fue la que tuviste que te dieron un golpe de verdad, que tú dijiste, espérate, esto no estaba, esto, ¿qué pasó aquí? Eso casi siempre pasaba con el Tráfala del Invader número uno, porque el tipo era bruto, magna cum laude. O sea que se merecía el sillazo que le diste la noche que lo traicionaste. Se lo merecía. Oh, sí, se merecía eso y mucho más. Una vez luchando encadenado, me dio con la cadena en el ojo, porque me arranca el ojo con todo, tú sabes. Pero viene el payback, y cuando me tocó a mí hacer mi comeback, pues también por poco le arranco un ojo. Ahí no, hay que hacerlo así, definitivamente. Sí, o sea, exacto. Esto no es para dejarte coger de mango bajito. Y también vi unas palabras que dijiste, no me acuerdo dónde fue, que dijiste que tuviste una lucha en la que se supone que tú ibas a ganar y el oponente no quería y te tiraste por la tercera cuerda y el oponente no te cachó. Eso es correcto. Eso sucedió en Aguadilla con Mr. Bobby Landel. Para descanse, Bobby Landel. Se supone, pues, yo corría la cuerda y me lanzaba por encima de la tercera afuera y él me tenía que agarrar. Y el muy cabrón se movió, ya tú sabes. Se salió del medio y yo caí de cuello. Estuve como 3 meses con una cuellera. Wow. Pero eso fue de muy despedida, porque ahí mismo Carlos Colón salió encabronado del camerino y le dijo, te me vas para el carajo ahora para Estados Unidos. Y quiero más. ¿Y qué fue? Que él no quería perder. Lo volaron. Él no quería perder. No, aparentemente fue que cogió miedo o algo así, no sé qué le pasó, tú sabes, agarrarme, no sé si se preocupó por su seguridad. Wow, qué increíble. Pero yo siempre los cuidaba y los cubría muy bien, tú sabes. Qué increíble. Pero así es esto, papá. Maestro, algo le pregunto. ¿Cómo era Abdullah? Yo me siento descendiente de Abdullah. Yo soy definitivamente yo hubiese sido una gran aportación a ese movimiento de Star Corporation, de Chiqui Star. Soy fiel creyente de la manera en que usted se expresa, maestro. Maestro, en realidad yo quiero saber cómo era Abdullah, porque como le dije, me siento descendiente de Abdullah. Bueno, pues yo te voy a contar un poco. Abdullah de Butcher era una persona que cuando se metía en su personaje era sanguinario, era violento, era un hombre que estasajaba a cualquiera, ¿ok? Pero fuera de la lucha como persona, un ser humano tremendo, un señor muy humilde, muy caballeroso, muy respetuoso.
y te ayudaba siempre, te ayudaba un montón. Ese era Abdullah Butcher. Y para contestar tu pregunta anteriormente, ¿qué necesitas para ser parte de Star Corporation? Primero, tener la camiseta de Star Corporation. Segundo, seguir las instrucciones. Las consiguen a través de este servidor. Pueden llamar al 787-354-0031. Ahora, si quieres ser un chiquistariano élite, acompañan la camiseta con esto que está aquí. El coquito chiquistariano. Y se jodió. Y hacemos envío a todos los Estados Unidos y las Vírgenes y Puerto Rico. Ya está. Combo, estoy apagando el like y escribiendo, y escribiendo la chiquistar para, seguro, para que comience los envíos. Tiene que ser grande, Perdón. Esto no es una entrevista. Tan pronto finalice esta cita que se nos ha otorgado. También, es verdad. Por su majestad, Chiquistar. Créame que voy a estar ordenando las camisas. Yo también. Y pretendo de hoy en adelante usar la camisa en cada episodio que me sea posible aquí en el podcast de nosotros. Nosotros el lo Club de los Temperados se une a la familia de Star Corporation. Dios escuchó mis oraciones. Eso es así. Sí. Chiqui, se improvisaba mucho en el ring. Eso es correcto. Todo era improvisado en el cuadrilátero arriba del ring. No es como ahora, tú sabes, que hay la facilidad de que están en el mismo camerino y todas esas cosas, tú sabes, que eso le quita méritos a la lucha libre profesional. Pero antes todo era en el cuadrilátero. Todo lo que se iba a hacer era arriba del ring. Wow. O sea, y mientras luchaban, se iban hablando. Es correcto. Esa era la temática que nosotros hacíamos. Wow. Y ahí hacíamos la lucha, salía la lucha. A veces se nos iba la mano, como todo, pero era parte del espectáculo. Porque esto es un espectáculo. Una vez Carlos Colón se me encojonó porque yo dije que era un espectáculo. Y esto es un espectáculo. O sea, esto no es otra cosa que no sea un espectáculo o un negocio. 100% de acuerdo con eso, mano. Esto no es deporte. Exacto. La lucha libre no está catalogada como deporte en ningún país del mundo. Solamente la lucha greco-romana o la lucha olímpica. Ok. Chiqui, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la lucha libre? O sea, ya no es igual de hardcore. Yo entiendo, o quizás que será que los muchachos ahora se cuidan más que antes. Tienen más miedo, en otras palabras. O le tienen más miedo a llevar esto más allá. No, es que yo te diría, no sé, quizás no tienen la capacidad algunos para hacerlo. Algunos no quieren dañarse su hermoso cutis. Que chiqui, nosotros eso es lo que yo digo, chiqui, ¿sabes? Mira tu frente, chiqui. ¿Cuántos puntos tú tienes ahí? ¿Cuál ha sido la sutura más? Mira para allá. Mira eso, sí, mano. ¿Cuál ha sido la sutura más grande que tienes? Yo tuve suturas de hasta 60 puntos en una sola noche. Wow. Y tengo más de, yo te diría que yo tengo más de 1500 puntos de sutura en esta hermosa cabellera. Wow. Y me siento muy orgulloso de todo el trabajo que hice. Y eso era lo que le daba validez a la lucha libre. Increíble, porque de aquí a muchos años, ¿qué muchacho de los que está ahora podrá decir eso? ¿Ninguno? Yo te diría que ninguno. Están contados, ¿no? Quizás hay uno o dos. Se puede. Pero la mayoría no. Pero yo me imagino. Hay un par de ellos que sí. Yo me imagino, maestro, que en el 2000. En el 2040. La lucha va a ser como los juegos de video. Te tiene un gallo. Y el otro explota de acá. Algo así, tú sabes, a qué distancia, algo así, alguna fantasía estúpida o algo así, no sé. Yo entiendo que debe ser así, según vayan pasando los años. Exacto. Cuando comenzó la lucha libre aquí, Chiqui, muchos luchadores de los, corrígeme si me estoy equivocando, muchos luchadores de los que estaban quizás en camino a la WWE, primero pasaron por aquí, por la de Puerto Rico. Muchos de ellos,
Mucho, la gran mayoría, te puedo mencionar algunos, un Dory Funk, este, Junior, un Dusty Rhodes, los Warriors, un Kane, un Hulk Hogan, que cuando vino a Puerto Rico hace más de 40 años. ¿Todavía no estaba en la WWE Hulk Hogan? No, papi, ¿qué te estás diciendo, chacho? Wow. No, todavía. Pero cuando llegó aquí, yo me acuerdo que Jovica le dijo, tú no sirves para esto. Y Hulk Hogan ha sido el luchador que más prestigio le ha dado a la WWF, ahora llamada WWE. Pero quizás haya sido porque, bueno, es que Hulk Hogan tuvo unas luchas también bien sangrientas, pero no tanto como aquí. Quizás habrá sido porque Hulk Hogan hacía más espectáculo que lucha libre. Eso es así, ¿no? Pero aquí cuando vino, aquí tenía que luchar lindo y bonito. Pero lamentablemente, ¿sabes? Hey, nadie nace sabiendo. O sea, tú vas aprendiendo en el camino. Exacto. Y Hulk Hogan se fue formando en el camino hasta que llegó a donde ya ha llegado. Al igual que llegué yo, al igual que llegaron los supermédicos, el profe, un Barrabá, por ponerte algunos ejemplos. El profe. ¿Qué es el profe? ¿Cómo que se llama el Ángelo Rivera? Creo que... Ángelo Rivera, ese fue mi primer maestro, el hombre que me dio los primeros pasos en la lucha libre en Puerto Rico. Él con su tío, que en paz descanse, Chino Reyes. ¿Qué cosa? Porque mira lo que montan en la lucha libre. En la lucha libre decían que el maestro tuyo era el Invader. ¡Mierda! ¡Cágase en su madre, hijo de puta! ¡A la muerte el Invader! No, esa era la temática de ellos, que el maestro era el Invader. Exacto, esa fue la historia que se fue cocinando, que estaba Eric Embry, Hugo Sabinovich, a quien le mando un saludito, estaba Dutch Mantel, estaba Don Tomás Renesto, que en paz descanse. O sea, había un grupo creativo y ahí fue que comenzó todo esto. Pues vamos a hacer la historia como de que el Invader es el que le está enseñando a Chiquistán, pero después vienen las rencillas, como que el Invader no le da paso para que él suba, siga escalando. Y ahí es que hacemos toda esta historia hasta que pasó lo que pasó. Sí, sí. Fue el boom completo. ¿Por qué? ¿Y cómo es esta vuelta del profe? ¿Qué hace el profe? ¿Que te introduce en la lucha libre como tal? Sí, él fue mi primer maestro. Él me introduce en la lucha libre. Todavía yo no era profesional y hice una lucha en el pueblo de Utuado. Me acuerdo que fue con un muchacho que se llama Luis Rivera. Yo tenía 17 años para ese entonces. Pero fue una lucha donde yo aprendí mucho. El profe estuvo conmigo, estuvieron los que me enseñaron y me dijeron más o menos cómo era el mambo, tú sabes. Y ahí fue que yo aprendí, pero lo más que me gustó fue el sueldazo que yo cobré esa noche por esa lucha. ¿Ok? A mí me pagaron la cantidad de $6. El mejor sueldo que yo he cobrado, porque a veces yo vi que te pagaba con empanadillas. Sí, pero... O con mucho, con guay. No te voy a mencionar el nombre aquí. Wow. Y ahí en adelante, pues yo seguí. Yo estuve como 9 meses practicando. En la lucha, hasta que por fin me hago profesional. Había en Puerto Rico una cosa que se llamaba la Comisión de Boxeo y Lucha Libre de Puerto Rico, que hoy día eso no sirve, eso es una mierda. Tú vas allí con unas botas puestas y dices que eres luchador y te dan una licencia. Bien. Antes tú tenías que luchar con 3 personas allí en la comisión para que te otorgaran una licencia. Hoy día no, hoy tú ves por ahí un montón de muchachitos de 100 libras haciendo el ridículo. Eso es lo que da con ganas de llorar. Sí, sí, sí. Yo he visto en verdad. La grima, el señor Arturo de Buche se lo hubiese comido. Pero comiéndoselo así, cabrón. Picándolo en cantito y comiéndoselo, cabrón. Eso es así. ¿Hay alguna... Tengo aquí esta pregunta, la formula a Momo. Pero me imagino que no se acuerda. Dice... Sí, de seguro que no. Dice que sí. ¿Hubo alguna rivalidad que pasó más allá del espectáculo? O sea, ¿se fueron calle? ¿Se fue más allá de la lucha libre? Sí, yo tuve una vez una situación con un luchador americano que se quería guiar de Pancho Carequeso. Pancho Carequeso, le cortamos la sala seguida y hasta tuvimos un altercado en un negocio en Cagua.
un famoso negocio en Cagua que vendían unos taquitos muy buenos. Un saludo para los muchachos allá. Ya sabes. En la carretera vieja de Cagua, donde están todos los moteles que tú te pasas metido. Ahí, en esa área. Por esa área. Pero sí, chaval. Eso, tanto en Puerto Rico como fuera de Puerto Rico. Wow. Maestro, pregunta que le hago. Ahí estamos. Por experiencia. Porque sé, le voy a explicar. Tiempos de antes, estoy hablando de que la juventud boricua, que le gustaba el deporte de contacto, estaba metido en el judo, en el karate, en el boxeo, como por ejemplo, mi papá, nacido en 1943, y él practicó muchos deportes de artes marciales y peleó hasta guantes dorados. ¿Qué pasa? Cuando cae en Ponce, cuando se muda al pueblo de Ponce, él trabajaba como ingeniero de construcción. Tenía estos carpinteros que eran fanáticos de la lucha libre. Y había unas barras, ciertos clubes donde se iba a tomar y a luchar. Y yo recuerdo a Mario el Carpintero, que literalmente su nombre de luchador era Mario el Carpintero en ese barrio. Y yo quisiera saber si eso era algo común, porque hasta mi papá, que no era fanático de la lucha libre, pero le gustaba el deporte de contacto, llegó a tener peleas ahí. Estamos hablando ya de peleas, porque me comentaron que hubo un doctor que era karateca y fue una pelea muy grande con mi papá, porque mi papá era judoka. Y fue algo bastante impresionante, pero el concepto del club o la barra era de lucha libre, de luchadores, y tenían sus nombres de luchador. Eso era una práctica común. Pues fíjate, sí, eso se acostumbraba para los años 60, más o menos, los 70. En algunos sitios, específicamente en el área de Ponce, era donde habían lo que llamaban las barras de cuero, o de muchachas de esas muchachas que eran pobres porque tenían poca ropa, tú sabes. Siempre se lo dije así a mi mamá, maestro. Siempre, gracias a Dios por escucharme. Pero se acostumbraba, no muy seguidamente, pero se acostumbraba un tiempo hasta que desapareció eso. Chiqui. Tan buena tradición. ¿Cómo hemos borrado esa tradición? ¿Tú que con razón hoy en día, los chamaquitos están luchando, no pueden ni sacarse de sangre, cabrón. Es bruto. No pueden ni sacarse de sangre, cabrón. Lo que tiene son muchos problemas ahí. Hay que perdonarlo, es que no saben. No saben. Es que, maestro, es que yo me siento como que cada lucha, hasta la lucha de hoy en día, se parece a Mayweather cogiendo por el ring. No se pegan. Vamos a matarnos. Eso es correcto. Ya la WWE no hay sangre. Ya no se puede botar sangre en la WWE. No se puede botar ese chujo pendejo. Escúchame. Has estado entre la vida y la muerte un montón de veces. Eso es así. Dentro del ring y hasta fuera del ring, porque vi que estuviste en el hospital. ¿Qué fue lo que te pasó? Sí, a mí me dio un aneurisma abdominal. Me operaron de emergencia, tuve 3 meses en intensivo. El doctor me regaló una pequeña cicatriz desde aquí hasta las bolas casi, de 219 puntos. ¡Wow! Que la llevaré por ahí de recuerdo, pero me salvó la vida por lo menos. Y estamos aquí, gracias a Dios, tú sabes, tomando medicamentos, cuidándonos, encejado, oyendo esta bola de hijos de puta explotando petardos. Y ya tú sabes, aquí en la casa tranquilo. Wow, chiqui. Okay. Y la recuperación de esa operación ha sido bien fuerte. Fue fuerte. Sí, yo estuve en recuperación casi un año y medio, más o menos. A tal grado que ahora sí, ahora soy vago profesional, no hago un carajo. O sea, no hago nada. Ya lo que hiciste por la lucha, muchachos. Con todo el respeto, es que la simplicidad de ser Dios ya lo mantiene ocupado. Y ya no podemos pedir mucho. No podemos pedir mucho porque cuando ya uno es un Dios, como usted lo es, en realidad no podemos estar, o sea, tirando,
tirando las piedras más arriba donde llegamos. Mómola. Es considerado, Mómola soy yo. Yo soy potencial para estar corporation, porque yo no quiero entrar por el hecho de que estoy aquí frente al gran chiquital. Yo quiero entrar porque tengo los méritos. Maestro, usted indique la misión que yo tenga que ejercer, porque yo quiero estar en esa corporación, esa familia. Yo quiero estar por el hecho de que me lo gané. Bueno, pues nada. Yo te digo que ya desde ahora eres parte integrante de Corporación Star. Tu Santo pequeño trabajo padre, va a ser poderoso Chiquistar. Promocionar nuestras camisetas, promocionar el Coquito Chiquistariano, estar muy pendiente a la página de Chiquistar, al fanpage, y estar al tanto de todas las cosas, y más ustedes que tienen este foro, donde pueden llevar toda la información a los indígenas y a los anormales para que estén al tanto de lo que está pasando en la lucha libre profesional y lo que está pasando con Corporación Star. He sido bautizado por el Dios mismo. Sido bautizado por el Dios mismo. Bola de ineptos. Durísimo. Bola de ineptos. Preocúpense. El maestro me dio la verde. Ahora voy a abrir la boca. Y estos cabrones que andan en tapajabo ahora no nos van a soportar. Mira. Que no soporten a sus madres indígenas. Tienen caminando en caminos de tierra. Vamos a hablar de Bruiser Brody. Yo quiero hablar de él. Y no sé si quieras hablar de este tema, de verdad. Aunque este tema ya es de conocimiento, ¿verdad? Todo el mundo ha hablado de él. Pero, ¿por qué te preguntan tanto por este tema? Porque quizás tú tuviste la lucha después con el Invader. No, fíjate, siempre me han preguntado por este tema porque Frank Goodich, mejor conocido por Bruce Brody, él y yo teníamos una relación muy buena, muy estrecha. Cuando yo estuve en San Antonio, Texas, en una campaña por allá, en una gira, él vivía en San Antonio, Texas, y yo me quedaba en su casa. O sea, mientras él estaba luchando en Japón, yo estaba viviendo en su casa con su esposa y su hijo. O sea, esa era la confianza que nos teníamos. Y cuando viajábamos a las islas del Caribe, si yo llegaba primero o él llegaba primero, nos llamaban y nos decían, pues mira, estoy en tal hotel, en tal cuarto. Y regularmente pues nos quedábamos juntos, tú sabes. Aparte de que había una buena comunicación. Y no sé si tú sabes que el miedo de todos los luchadores de Bruce Brody era cuando él levantaba esa pata, que se la ponía en la cara a la gente, ahí se moría. Uh-huh. Hasta que a mí me tocó luchar con Bruce Brody. Wow. ¿Y por qué te tocó luchar con él? Ah, pues porque ahí fue el cambio y la estrategia de los directores y todo eso. Pues me pusieron a luchar con él. Y cuando me tocó, me acuerdo que 5 minutos antes me dice, Chiqui, tranquilo que ni te voy a tocar. Dicho y eso, cuando levantó esa pata, que yo, chacho, vi la pata ahí, yo lo que hice fue que me tiré al piso. Ni me tocó. 1, 2 y 3, y vámonos para el carajo de aquí. Pero un excelente profesional. Un excelente profesional. Y todo el mundo sabe lo que pasó, lamentablemente. Ahí es que la lucha libre en Puerto Rico, efectivo ese mismo día, cae un 60% de un día para otro. Porque él era un tipo que de verdad también daba un espectáculo súper cabrón. Oh, sí, sí. Bruce Brody como él, ninguno. Decir Bruce Brody, Abdullah the Butcher, el Chick, de estos tipos que tenían esos personajes. Tú nunca llegaste a luchar los pastores de Nueva Zelanda. ¿Con Abdullah nunca luchaste? Sí, también luché con Abdullah. ¿Sí? En varias ocasiones, sí, seguro que sí. Wow. En varias ocasiones. Increíble. Y te pregunto, ¿cómo tú sabiendo lo que pasó esa noche, quizá, ¿cómo tú has llevado esa muerte de Bruce Brody? No quiero preguntarte de nada del caso, porque todo eso todo el mundo lo sabe ya. Sí, no. Y sabe quién fue y todo. Pero como tú, sabiendo lo que pasó esa noche, tú dices, diable, mano, ¿sabes? ¿Cómo tú has llevado? Son muchas las cosas que han pasado de esa noche para acá. Lamentablemente, esa misma noche, ponle como una hora después, yo lucho con el Invader luego de que pasa esto. Tú sabes, en pareja, el Invader 3 y él. Con Ron Starr y este servidor. Una lucha tranquilo, normal, aquí no ha pasado nada. ¿Tú sabes? Porque esa fue la noche, era tú, Ron Starr, y el Invader 1 y el Invader 3. Es correcto, por los campeonatos mundiales. Wow. Y nada, y se hizo la lucha, pero todos los días nos acordamos de
todo esto, lo que pasó, el suplicio, todo lo que pasó en el tribunal, todo lo que ha sucedido, las historias, las anécdotas, las personas que vinieron de Japón con una encomienda a Puerto Rico. O sea, hay un montón de historias. Si fuéramos a escribir un libro, sería un libro de 12 tomos mínimo, por lo menos, de tantas historias que hay. Maestro, 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 y le pregunto. ¿Fue justo lo que le pasó? Negativo. No se justifica hacerle el daño a otra persona. O sea que hubo injusticia de parte del agresor. Eso es correcto. Cualquier agresor, no solamente en gracias, este caso. Gracias, maestro. Cualquier... Chiqui, cuando te llaman y te dicen que tu pareja Víctor de Bodyguard murió. Wow, ese fue la noche más triste para mí, de acuerdo. Yo no estuve esa noche en Yauco, eso pasó en Yauco, en una lucha. Me acuerdo que me llamó su esposa, su viuda hoy, Kelly, y me llamó inmediatamente de todo lo que pasó. Pero una anécdota que siempre, Víctor y yo pasábamos más tiempo él y yo juntos que con nuestra familia. Y él siempre lo decía, me acuerdo cuando murió su papá, él siempre dijo, el día que yo muera tiene que ser un día de los padres y en el ring. Y efectivamente él muere un día de los padres y muere en el ring. Wow. O sea, exactamente como él lo dijo. ¿Y cómo eso nos ha afectado no solamente a mí, a sus hijos, a sus familiares, a toda la fanaticada, que todos los años los recordamos con mucho amor, tú sabes. Y yo sé que él desde allá arriba pues nos vela y nos cuida. Y por lo menos sus cuatro hijos han seguido su legado. Los cuatro son luchadores profesionales que han seguido pues la historia de la gran familia Rodríguez. Qué chévere, hermano. Qué chévere. Pan descanso. Wow, y mira que tuvieron lucha y fueron campeones mundiales pareja también, ¿verdad? Ustedes dos. Eso es así. Wow. Hicimos un equipo tremendo. ¿A quién le arrebataron los campeonatos ustedes? Los mundiales a los Youngblood. A Crazy Mark Youngblood. Oh, wow. Maestro, yo recuerdo que yo era niño visitando a mi tío en el edificio el New San Juan, algo así se llamaba, en Isla Verde. Y está abriendo la puerta del ascensor y se baja, yo lo reconocí de cantazo, John Yardom, un luchador de la WWF. Un señor negro, John Yardó. Él tuvo algo que ver en la lucha de Puerto Rico. No, fíjate, no. John Yardó vino a Puerto Rico a hacer una temporada solamente, ¿sabes? Porque él luchaba más en... Primero luchaba en Canadá con la Stampede Wrestling, que era del papá de Bret Hart, de Stu Hart, y después que se va a WWF. Pero aquí en Puerto Rico él tuvo una temporada muy corta. De hecho, lamentablemente falleció ya. Chiqui, te pregunto, cuando Abdullah daba con el tenedor, ¿era de verdad? O sea, ¿el tipo de verdad te abría la frente con el tenedor? Sí, el tipo, él se metía en su personaje y él te metía el tenedor hasta home, ¿sabes? Hasta donde entraba. ¿Sabes? Sin pena ni dolor. Y tú sabías que tú te estabas arriesgando a eso. Pero ese era su personaje. Javier era muy celoso con su personaje. Muy bien. Wow. ¿Llegó a abrirte la frente con el tenedor? Sí, la frente. Todavía tengo una cicatriz aquí con el tenedor en el cuello, gracias al gordito buena gente. pero nada, tú sabes, son gajes del oficio, cosas que pasan. Había que complacer a un público. Y a la gente salvaje de Puerto Rico le encanta la sangre. Cosa que ya no se ve, mano. Maestro. Ni se ve ni se va a ver. Maestro, le voy a comentar algo. Yo estoy mordido. Mordido por cojonado. Porque le voy a decir, yo traté de sumergirme un poco en la industria de entretenimiento, básicamente en la música. Y la música en esa industria no saben vender al malo. Ellos no saben vender al malo. No saben. Entonces, un día veo al tal Bad Bunny. Me imagino que usted sabe quién es. De Vega Baja, de Vega Baja, ese muchacho. Que riflea, le está hablando de él. Mucha madre.
Y desde ese momento yo pensé, parto la madre a Riflear, parto la madre a Bad Bunny, estando ahí parado, y que a quién yo tendría introduciéndome, literalmente a nada más y nada menos que al señor Chiquita. Porque yo no necesito a ningún gringo, dándome la verde. Aunque Chiquita me dé la verde, tuviste... no mato el mundo entero. ¿Quién? ¿Cuál de los dos tuvo primero, tú? De ¿cómo que estuvo primero? Riflea los Chiquistán. Empezamos más o menos ahí. Yo creo que él empezó como un año o dos años antes que yo. Ok. Sí, pues ya Riflea tiene algunos, bueno, es que 71, es que yo, 72. Yo digo algo, mano, que si vamos, que cuando se habla de la lucha libre, se habla de... Hay que hablar de Chiquistán porque Chiquistán era un showman. Totalmente. Él vendía el show dentro del ring, fuera del ring, afuera, cabrón, donde sea. Totalmente. ¿Me entiendes? El papel 24-7. El único Dios que ha probado así, que los palos tenemos un chimpín de corazón. Una cosa increíble. La lucha, la lucha con Carlitos Colón, ¿cuál fue la más? ¿Hubo alguna que quizás él te dijo, te pasaste, me diste de verdad? ¿O él te dio de verdad? ¿O Carlitos Colón siempre fue un profesional en la lucha? No, fíjate, no. Carlos Colón siempre fue un profesional, y al igual que el Invader en el cuadrilátero, un profesional, los supermédicos, especialmente Maneco, el número uno. La mayoría siempre son muy profesionales. ¿Tú sabes? Sí que se nos zafó un puño y un disculpa, pues chévere. Pero algunos te daban dos o tres puños y no decían, mira, disculpa. Y ahí pues tú le metías la mano derecha, como decíamos nosotros. Para que aprendan. Volviendo atrás a lo de Bad Bunny, de hecho nosotros hicimos un video aquí en Puerto Rico, el Molusco y yo, que yo salía en una obra de teatro del Molusco, hicimos esa misma promoción, la que Bad Bunny hizo con Ric Flair, la hice yo con el Molusco, donde yo aparezco en el techo allá arriba del Choliseo, una producción tremenda, tú sabes, y se lo dijimos a Bad Bunny, consume lo que tu país produce, y más que él es de Vega Baja, yo soy de Vega Baja. Sí, pero un saludito al Bad Bunny. ¿Cuál es tu profesión? Bueno, actualmente soy vago profesional y a mucha honra lo digo. Pero antes de eso, yo soy farmacéutico. Duro, aparte de ser farmacéutico, también soy detective privado. O sea, que el Estado Libre Asociado te da una licencia como averiguado profesional. Te dan una licencia. También estudié justicia criminal. Me he dedicado toda la vida a lo que son investigaciones, seguridad privada y todas esas cosas. Porque antes, en mis tiempos, tu papá te decía, bueno, como este es grande y bruto, o que sea policía o que sea luchador. Y yo sí hice luchador. Increíble. Ven acá. En una farmacia fue que tú emboscaste al profe, ¿verdad que sí? Eso es así, en la farmacia Meléndez del licenciado Luis Meléndez Cano, que fue alcalde de Vega Baja por 30 años. Ahí fue que yo conocí al profe, ahí ya yo estaba estudiando farmacia, y ahí fue que estaba en mi primer año de farmacia ahí, tenía 17 añitos. O sea, entonces, ahí fue que lo conocí. Tú continuaste estudiando mientras luchaba. Sí, yo estudiaba. Me casé por bruto, tenía una familia, todo, trabajaba, yo hacía, me decían el mil usos, yo hacía de todo, tú sabes, y luchaba, pero todo ahí, tú sabes, en orden, hasta que empiezo a viajar fuera de Puerto Rico, ya en el 80, doy mi primer viaje a Canadá, después volví a Canadá, visité un montón de países en el mundo. Aquí en Puerto Rico hubo una temporada que se luchaba los 7 días, se luchaba 5 días en Puerto Rico y 2 días en las islas. Pero, brother, ven acá. Siete días. Y si te abrían la frente y estabas botando sangre a todo lo cojón y te tenían que coger puntos, ¿no podías luchar al otro día o te ibas con los puntos? Sí, tú te ibas a luchar con todo y punto y te lo jajaban al otro día y te volvían a abrir la herida. Oh, y así estaba la herida abierta por meses. Ah, no. Sí, pues que quedan así. Wow. Eso es herida encima tras herida, encima tras herida, encima tras herida, papi. Creí. Sí, eso era una herida encima de la otra. Así. A veces tú, hablando con la gente, empezabas a sangrar sin que nadie te tocara, porque ya se habían solo las heridas. Creo que está cabrón. Y
permitían, pero, se permitía que se cortara, se cortaban ustedes mismos o permitías que se que te cortara el oponente? ¿Cómo era? No, yo nunca le permitía a ningún mamao que me tocara la frente. Nunca. Tenemos el coquito de Chiquistal. Eso es así. ¿Cuántos sabores hay? ¿Cuántos sabores tiene? ¿Cuántos sabores tiene? Tenemos más de 40 sabores. Tenemos, imagínate el sabor que tú quieras, que nosotros te lo preparamos, te lo enviamos, te lo llevamos a tu casa. Si lo vienes a recoger aquí en mi casa, nos lo bebemos junto contigo, nos tiramos la foto, te vendemos la camiseta de los chiquistarianos de Star Corporation y te hacemos un chiste mongo. Lo de nosotros es, mira, debernos a un público, ser amables con ese público, que no se nos suban las chuletas acá arriba, como le pasa a muchos, que lamentablemente no lo entienden. Tienen que ser humildes, o sea, no importa lo grande que tú hayas sido en el deporte que sea, sé humilde con los demás, sea amable, ¿sabes? No seas cascarrabia, no seas un enema como el Inver del número uno. Ay, perdón, se me zafó. Tienes que ser así, tú sabes, ese público que te dio de comer para que tú pagaras tu casa, tu carro, tu alimento, por 40 años, tú tienes que ser agradecido. Sí, pero es lo que digo, muchos no ven. Yo te digo algo, hoy día no se puede, ¿se puede vivir de la lucha de Puerto Rico? ¿Sabes? ¿Solamente ser luchador? No, hoy no, hoy día no se puede, no. Y menos ahora en esta pandemia que nadie está luchando. Pero no, yo te digo que en Puerto Rico hasta los años más o menos 2000 tú podías vivir de la lucha libre sin hacer nada más. Lo que pasa es que yo siempre trabajaba aparte de la lucha libre. Yo no me dediqué solamente a la lucha, yo tenía mi trabajo aparte como investigador y todas esas cosas. Pero hay muchos que solamente lo que hacen es luchar una vez al mes, una vez cada dos meses. Ahora... ¿Qué cosa cabrón? Ahora mismo yo les recomiendo a los luchadores, a ninguno que se suba un cuadrilátero. No, ¿con público o sin público? A nadie. Sí, porque tú no sabes a lo que te estás poniendo tampoco el otro luchador. Pues exacto. Tú estás en el camerino con ese luchador. Hola. Tú estás en el camerino con ese luchador y tú no sabes dónde estuvo la noche anterior el tráfala ese, con qué cuero estuvo envuelto. ¿Con qué punto de droga estás metido? ¿Con quién estás estrujándose, cabrón? Ineptos. ¿Cómo? Son ineptos. Consiguen las palabras del maestro. No, papi, son así. Que todavía siguen en taparrabo, cocinando casabe y esas mierdas. Sí. Todavía sí, todavía tenemos de esas personas aquí. Sí. Vamos. Pero nada, chicos. El podcast como se debe. El podcast más cabrón. El fucking podcast del Club de los Desvelados. Corillo, un placer, Chiquistal, por haberte tenido con nosotros. Una emoción de placer. Lo más grande de la lucha libre. Chiqui, mi respeto siempre. Gracias, leyenda, mano. Gracias. De verdad que sí. Momo, algunas gracias, palabras. Gracias, gracias a ustedes. Maestro. Gracias por los años de entretenimiento. Gracias por el momento que nos ha brindado a nosotros los puertorriqueños, porque todavía tenemos memoria que me llevan todos los días y me enseñaron a ser puertorriqueño. Maestro, pertenecer a Star Corporation es una cosa increíble en mi cabrona vida. Yo sé que psicológicamente soy descendiente de Andú. Yo hubiese dado el todo por el todo por establecer el mismo control del micrófono que usted tuvo y que la gente pudiera lidiar con la verdad que yo puedo decir, ya que hoy en día, ya después de que usted me ha bautizado como integrante de Star Corporation, que se preocupen los malditos indígenas de mierda, estos cabrones. Porque aquí hay otro cabrón que va a abrir la bocota como el gran maestro Chiquistal. Y tenerlo aquí con nosotros ha sido lo último. Yo mañana me puedo morir en paz. Pero como yo nunca me muero. Maestro, bueno, mis chicos, prometo. Esto es una promesa y mi palabra de hombre. De que traigo al Invader. Así sea. Solamente la cachola se la traigo y se la postro frente a su trono.
aquí está, maestro. Ahí está. La escuela del Invader. Porque esto es. Despedimos y despedimos. Hasta que la muerte nos separe. Y despedimos el podcast diciendo que el humano evolucionó del mono, pero el mono evolucionó de Carlitos Colón. ¡Ah, no! Eso es así. Bueno, chicos, gracias por permitirme estar con ustedes un ratito aquí. Gracias. Una hemorragia de placer para todos los indígenas que nos hacen el favor de vernos y escucharnos en este momento. Y recuerden que de mi manga sale cualquier cosa. Y hay algunas personas que lo único que les falta es una garrapata detrás de la oreja para ser una bestia. Y yo conozco mucho de eso. Así que el saludo cordial, muchas felicidades, feliz Navidad, pásenla bien. Distanciamiento social, ¿ok? Solamente el núcleo familiar en la casa. ¿Qué es el núcleo familiar? Todos los come mierdas que duermen en la misma casa. Nadie más. ¿Okay? Ese es el núcleo familiar. Así que nos vamos a ver. Dios me los bendiga. Se me cuidan. Un placer. Bendición. Y a las órdenes. Y oficialmente los tres quedan bautizados como hijos predilectos de estar por hecho. Dejemos el podcast con esta santa bendición. Wow. Te queremos, maestro. Chiqui, te queremos. Wow. Gracias, Chiqui. Wow. Un abrazo para todos. Gracias. Se me cuidan. Gracias. Igual. Gracias. Amén. Bendición. Chévere.